Gracias por continuar con la sintonía de los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Retransmite nuestro programa, Radio Universitaria en la 101.1, y gracias a quienes nos siguen en las redes. Soy Julio Miguel Andrade y voy a conducir este programa. Vamos con un video introductorio del tema: Odontología en diabetes. La boca contiene muchos tipos de bacterias de forma natural. Cuando los almidones y azúcares de los alimentos y bebidas interactúan con estas bacterias, en los dientes se forma una película pegajosa conocida como placa. Los ácidos de la placa atacan las superficies de los dientes, es decir, el esmalte y dentina. Esto puede causar caries y enfermedades de las encías. A los odontólogos en la práctica diaria se puede presentar consultas con pacientes con diabetes. Por lo que es necesario e importante estar conscientes de las consideraciones en el manejo médico y dental para esta extensa población de pacientes. Hoy nos acompaña el doctor Israel Molina. Y justamente los estudios sugieren que tratar la enfermedad de las encías puede ayudar a mejorar el control de azúcar en la sangre. En pacientes que viven con la diabetes, mermando la progresión de la enfermedad. Pero hay que practicar una buena higiene oral y tener siempre pendiente de visitar al profesional. Este es el tema de hoy, odontología en diabetes. Lo trataremos con el doctor Israel Molina. Él se graduó de odontólogo en la Universidad Central del Ecuador y se especializó en Brasil en ortodoncia. Tiene un centro, un consorcio médico odontológico y el laboratorio ISK, aquí en la ciudad de Ibarra. El teléfono justamente va a salir en la pantalla. Doctor Molina, qué gusto tenerle acá. Buenos días. Muchas gracias por su invitación. Muy gustoso de volver acá al canal, a este prestigioso programa. Mire, los odontólogos, bueno, son parte fundamental en el equipo de salud. Y tienen que estar muy familiarizados con varias clases de pacientes. Y entre ellos... Pacientes con diabetes. Pero claro, hay pacientes con diabetes controlados y otras personas que no se controlan. Entonces, usted tiene esas experiencias con los pacientes diabéticos que hay que tener especial cuidado. Así es, doctor. Como usted menciona, la odontología es una rama de la medicina, somos multidisciplinarios, debemos estar en contacto con los otros colegas, ya que en la cavidad bucal se presentan algunos síntomas ¿no? y algunos signos de ah. diabetes, entonces nosotros podemos detectar fácilmente en consulta, eh, tenemos en cuenta que por lo menos del 30% de la población no sabe que tiene una enfermedad periodontal grave es para... altísimo, una enfermedad silenciosa, así como otras enfermedades, como a veces no saben que son hipertensos, no saben que son así diabéticos, es, es. no saben que tienen apnea del sueño, que es una enfermedad grave y delicada, y obviamente esta enfermedad periodontal, entonces por eso es prioritario eh, ir al odontólogo, a las visitas eh, periódicas, para hacerse un control, mantener su boca sana, su boca limpia, y con esto evitar riesgos de infección, especialmente cuando uno tiene un problema de diabetes. Diabetes, porque usted, en el momento que hace la historia clínica, conversa con el paciente, y le encuentra que tiene la boca seca, típico del diabético, esa resequedad, porque la saliva tiene un... Tenemos bacterias que nos o sea, profitas que nos defienden de las infecciones, pero también al no tener una buena lubricación de la saliva hace que haya más caries y una enfermedad periodontal. Así es, esta enfermedad que usted manifiesta se llama serotonía, el tener la boca seca. Obviamente se ve alterado el, el pH salival. Al alterar este pH salival vemos mayor incidencia de bacterias. Hay bacterias que están... Que son buenas en el Bien. organismo, pero si, se, si existe un desequilibrio, esta, esta cantidad de bacterias va a afectar en, especialmente a la parte periodontal. Y cuando usted eh, es un paciente diabético, el riesgo es alto. ¿Por qué? Este nicho de bacterias que se cultivan en la parte interna, entre la encía y los tejidos de soporte del diente, están ocultos. No uh -huh. se puede cepillar los dientes ahí, no se puede lavar. Entonces hay que estar. Haciendo tratamientos que son tratamientos simples en etapas eh, iniciales, con los cuales nosotros podemos prevenir una infección a distancia, una, infección, una endocarditis bacteriana, problemas eh, en riñones, renales. problemas renales, este, lesiones a distancia en las puntas de los dedos, en las mucosas aptas, este, lengua fisurada. Este, se produce candidiasis por la, baja de, por la baja de el equilibrio que debe tener el organismo sí, entonces es, 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 es importante mantener la boca sana ahora, entendamos que es el primer órgano de la digestión y que a veces no le tomamos en cuenta como primer órgano de la digestión, usted todo se mete por engulle nomás, no, en vez de masticar bien entonces tenemos problemas digestivos y a veces eh, eh, problemas gástricos y el origen está en la cavidad bucal entonces ese equilibrio se debe mantener como en todas las cosas. Si usted no tiene un buen cuidado, se presenta una caries, esta va a dañar el tejido, va a tener una infección tal vez de la pulpa y esta infección me va a generar un absceso. Ese absceso en un, en un paciente diabético es gravísimo, tan grave que le puede llevar al hospital. Tomemos en cuenta que la diabetes ¿sí? y la enfermedad periodontal es una, tiene una relación directa y esto es una relación de ida y vuelta. La diabetes me genera problemas periodontales y los problemas periodontales me van a generar un control eh, correcto en los niveles de glucosa. glucosa. Entonces, si yo no tuve un control adecuado de mi cavidad bucal, tengo una caries que estuvo avanzando, tengo una enfermedad periodontal que empezó con una gingivitis, que es una inflamación de Pero las encías uh -huh. un sangrado. Ese sangrado va a ser una colección de bacterias con el barro dentinal. Ese barro se forma una placa se queda incrustado alrededor de la pieza dental y esas bacterias son las que nos causan esa alteración en la glucosa. Hemos tenido casos, yo he tenido casos en nuestra consulta de pacientes que por una infección este, dental terminó en absceso y terminó en coma por la gravedad que tuvo el paciente. Se bajaron los niveles de, de glucosa y pasó a estar hospitalizado y pasó justo en la época de pandemia. Entonces, imagínense una complicación uh -huh. tras otra complicación. Logró salir, pasó, pasó como un mes más o menos, se estabilizó 15 días y nuevamente. Y no le podían controlar el nivel de glucosa por el problema dental. Y el problema dental no podíamos hacer una intervención quirúrgica por el problema de glucosa. Entonces, uh -huh. imagínense cómo se va complicando y uno de esas cosas no pasan, esas cosas sí pasan. Entonces hay que tener cuidado en el control, estar en un paciente diabético de por lo menos ir cada tres meses al odontólogo para hacerse una revisión, ¿sí? ver que todo esté bien, que no hayan aptas de tratamiento y pueda controlar sus niveles de, de glicemia. Ahora, es que el paciente diabético, si yo no tengo diabetes, estoy sano, no tengo hipertensión, me voy a hacer una profilaxis por lo menos cada año, el diabético tiene que hacerse cada seis meses o cada tres meses. Cambia, el paciente es diferente. Claro, es eh, completamente por su cuidado en general. Por lo general nosotros re recomendamos al paciente cada seis meses, un año hacerse un control. Uh -huh. Y hay pacientes que están muy bien, que van al año y no pasa nada en la práctica. Pero un paciente diabético, sí, debe estar, es la segunda relación que tiene, es con el odontólogo, es prioritario eso. Pero a veces no le damos mucha importancia ¿sí? por el desconocimiento que tenemos. Entonces esas limpiezas, retirar esa cantidad de bacterias, producir un equilibrio en la cavidad bucal es fundamental para tener una buena calidad de vida. Pacientes este, con diabetes ¿sabe? terminan en diálisis renales, eh, con amputaciones de extremidades, sí, entonces es. eso es muy complicado. Lo que pasa es que esta enfermedad ataca la microcirculación y también a los nervios periféricos. Entonces, si hay una enfermedad periodontal, hay hongos o cándida. Si tengo bacterias, el problema es que esas bacterias me las trago. Entonces, si me trago esas bacterias, me va a dar una endocarditis bacteriana, como usted dice, o me va a dar un problema renal. Así es. Entonces, el ingerir este tipo de, de, o el que se en este tipo de gérmenes, de bacterias, nos produce en la parte metabólica un, una alteración uh -huh. completa en el organismo. Recordemos que un paciente diabético está bajo en defensas y al estar bajo en defensas, tenemos, eh, bueno ahí tenemos unas imágenes, eh, se está indicando que la ingesta de azúcar o, o de o de alimentos que tengan gran cantidad de de, de, glucosa. de glucosa nos van a producir afectaciones directas a nuestro organismo y cómo está la relación directa con el odontólogo, por eso están puestas estas dos, Ay, dos ya, ya, ya. imágenes de acá. Ese es un terrón de azúcar. Es un terrón de azúcar. ¿Qué nos produce? Este... De, eh, esto ya es una etapa avanzada, podemos ver claro. en, eh, ahí en la imagen, la parte del diente ya tiene una retracción de la encía. La encía está muy roja, muy inflamada. ¿sí? Este, en esta toma de acá vemos en la, en la una parte el, te, el tejido sano y en la otra el tejido periodontal ya inflamado. Vemos una pérdida de hueso. Tomemos en cuenta que en la pérdida de hueso nosotros vamos a tener una inestabilidad. En el anclaje de las piezas dentales. Ya tenemos una movilidad. Esa movilidad ya es irreversible, ya no se puede corregir. Hacemos nosotros ciertos tratamientos para eh, lograr estabilidad, pero es un cierto tiempo, porque el hueso se va perdiendo. O sea, la estabilidad de las piezas dentarias, porque eh, hay estabilidad, las piezas dentarias están muy fijas al hueso, pero además de estar y, y en el hueso, tienen ligamentos, ¿no? tienen unos ligamentos, esos ligamentos se pierden, se pierde la altura y llega un punto que ya se hace inevitable la extracción de la pieza dental. Al hacer, al, a nosotros retirar la pieza dental, que perdemos el equilibrio de la cavidad bucal, no podemos masticar correctamente, se altera la articulación, las otras piezas dentales se desgastan y es un caos total. Acá vemos este, en esta imagen eh, bueno, en la imagen anterior estábamos indicando eh, los niveles de glucosa. Hay varios, porque no es lo mismo un bebé, un, claro. un niño, un adolescente, una madre gestante, ¿sí? Sí. un diabético. Entonces, el paciente diabético debe saber controlar sus niveles de glucosa para poder hacer alguna intervención. Y esa lengua indica justo cándida, ¿no? Sí, aquí tenemos eh, algunas, eh, les, les puse algunas fotos de los problemas que se presentan en un, en un paciente diabético. Tenemos candidiasis pérdida de tejido dental en la segunda imagen, este, de una lengua agrietada, aptas, pérdida dental, caries erosiva a nivel de los cuellos dentales. Entonces, todo esto se produce en la cavidad bucal. Y si usted tiene este tipo de enfermedad, este tipo de patología, estas bacterias no solo están ahí, van a, a emigrar a través del sistema circulatorio a cualquier parte del cuerpo. Y como estábamos mencionando hace un momento, Podemos producir una endocarditis bacteriana, este, infecciones en otro lado, alterar la glucosa. Recordemos que la enfermedad periodontal o enfermedad de las encías y los tejidos que rodean a la pieza dental tienen estricta relación con, eh, con los niveles de glucosa. Entonces, no podemos arriesgar nuestra vida literalmente a que por un descuido, por una falta de atención a nuestra cavidad bucal, Vayamos a terminar en un hospital con consecuencias eh, y delicadas en la y graves. Alimentación, en la alimentación, este pone, es lo mismo comer una zanahoria que comer una dona. Exacto. Y este, eh, aquí yo veo también que eh, estamos o sea, no tenemos conocimiento en cuanto a, 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 a la alimentación, es algo prioritario. Saber respirar, sí. no sabemos respirar, no sabemos o sea, tomar sí. agua, no sabemos tener una paz mental, ¿sí? dormir bien. Dormir bien no sabemos alimentar nutrirnos es con lo que se vive y también no es de estar comiendo todo el día ni todo el tiempo ni lo que ni lo que se encuentra por es todos lógico, lados pero es que si es su carácter sí. ya es carácter Exacto, es y disciplina. hay alimentos primarios y esa parte fundamental de enseñar a nuestros hijos es una aplicación cuando somos padres transmitir ese conocimiento con Ahora, el ejemplo con el ejemplo porque no solo es de decir uh -huh. entonces uno uno en la casa este debe consumir productos eh, que nos brinda la naturaleza, nada que tenga cosas y tenemos empacadas. Al Entonces, eh, yo veo bastante también novelería, por decir, si estos eh, cereales de dulce. O sea, ya basta que tenga azúcar, ya uh -huh. no es bueno, el azúcar deberíamos de eliminar de nuestra dieta. No sé la si está de acuerdo conmigo, para mí el azúcar es el enemigo de la salud, el azúcar. Deberíamos eliminarlo, pero... Qué difícil, ¿no? Y es, y es un veneno que está ahí, está porque nos bombardean con publicidad, nos bombardean con información y hay esa falta de conocimiento. No sé si la gente, tal vez por, por la rutina del día, ¿no?, consume mm. los alimentos lo más rápido. A, a veces tenemos, eh, vamos de snack y nos co comemos algo azucarado, algo con una funda, algo que ya viene empacado y eso nos está causando <coughs> un prejuicio directo. Recordemos que la diabetes, y es hasta una pandemia, hasta eso está. Ya, es una epidemia mundial. Sí, y estaba viendo, una, estaba viendo que son más o menos como 300 millones de personas que ya padecen de esta enfermedad. Diabetes es, tipo 2. Diabetes tipo, tipo 2, 2. Exacto. Que se da por no saber comer. Correcto, por cuenta? no saber comer. Y eso es fundamental. Doctor, le llevo una pregunta. Doctor, buenos días. ¿Cuál es la manera correcta de hacia la lengua? Eso es importantísimo porque usted sabe la lengua, tenemos un mapa y unas, unos. Cráteres pequeñitos, las papilas gustativas, ¿cómo limpiar le la lengua? Eh, los cepillos en la actualidad vienen, si usted se, eh, coge el cepillo, hasta la parte frontal, digamos, de las cerdas, en la cabeza del cepillo, y en la parte dorsal ya vienen hechas unas como irregularidades. Yeah. ¿sí? Entonces, con eso podemos este, tallar la lengua, aparte de que con el cepillo. ¿sí? Tomemos en cuenta que un paciente diabético debe utilizar un cepillo de cerda suave. Sí, porque no puede utilizar uno de cerda media ni, al, ni gruesa, porque tiene las encías inflamadas, va a producir sangrado, ese sangrado me va a producir este cúmulo de bacterias por sangre en descomposición. Entonces, tener ese cuidado, el cepillo dental, la pasta dental, el, el tallado de la lengua, no saca la lengua y se cepilla, se cepilla la lengua como, como los dientes. Hay, hay también a la venta en el mercado este, unos aparatitos que ya nos sirven para, Bajar toda la lengua, la lengua. O sea, sí, sacar el, el sarro, porque si uno se raspa, le sale placa bacteriana de la lengua. O sea, cada vez que hay aseo dental, tiene que haber aseo de la lengua. Correcto, todo lo que Así sea la, de la lengua, carril. Mucho más, lo que pasa es que se trabaja y está en el, mucho más del aseo por la noche. Correcto, correcto, porque a veces si eh, ingerimos alimento en la cena, en la merienda, y no cepillamos las piezas dentales, ¿qué sucede? Esto se queda en descomposición hasta el otro día. Esos alimentos se pudren y se quedan en la cavidad bucal. Buenos días, doctor. Le escuché hablar de la limpieza de la lengua y me preguntaba: ¿por qué me produce arcada lavar mi lengua con el cepillo? <laughs> se topó la úbula. Claro, claro. La arcada bueno, se va hasta atrás. Claro, este, eh, tenemos una, una, eh, este, un acto reflejo eh, <coughs> normal de la, de, de, la, de la lengua. Entonces introduce cualquier objeto muy hacia la parte posterior. Uh -huh. Vamos a producir esa arcada, ese reflujo. Obviamente, depende de cada persona, unos pueden tener mayor tolerancia a, a la introducción ah, de sí. objetos y es como, como, como todo ser humano, hay diferencias. Entonces, es más por ese asunto. Ya, usted cuando va a extraer que, bueno, la dentadura es para toda la vida, eso tiene que concienciar todo el mundo. Las piezas dentarias las tenemos para toda la vida. Pero ya cuando ya perdió la sugestión, las piecitas están movibles y usted tiene que dolorosamente extraer. En el diabético es diferente porque inclusive ese po próximo no, no se produce esta osteointegración. Uh -huh. No se cicatriza rápido. Correcto. Eh, recalcando lo que usted dice, primero tenemos que tomar en cuenta que los dientes son para toda la vida. No es que hay edades para perder la pieza. Hay los dientes primarios, sí, uh -huh. que están en la etapa de de inicial, leche. los dientes de leche que se les conoce. Y los dientes, eh, la dentición decidua que está mezclada, el diente de leche y el diente definitivo, mm -hmm. la, la, eh, y la dentición este, definitiva que tenemos. Si en los primeros años de vida no hubo un control adecuado en cuanto a la limpieza, esos dientes de leche son más sensibles, van a, a, le va a dar caries más rápidamente. Y cuando estén en el intercambio de piezas dentales, van a contagiar a los nuevos dientes. Entonces ya usted viene con un problema a los 12, 13 años con dientes de definitivos ya cariados. Y ese sí ya es un serio problema, porque si sí, restauramos, este pero ya no deja de ser restauración. O sea, no es como lo, lo, lo natural. Ya tiene el caso que usted tiene que hacer endodoncia, porque ya dejó avanzar. Y, y, pa y, y nos pasa, Imagina, niños de 11, 12 años con endodoncias en muelas definitivas. Está fregado la vida Exacto. tremendamente. Y en su pregunta, ¿qué pasa con las piezas dentales? En un diabético, cuando hacemos, vamos a hacer una extracción, primero tenemos que estar en relación directa con el médico de cabecera, con el diabetólogo, para ver cómo están los controles de glucosa. Sí, claro. Porque no puedo arriesgarle al paciente y arriesgarme yo como profesional a hacer una intervención, a un paciente claro. no controlado. El problema es la complicación. No tienen, buena, no tienen buena cicatrización, problemas de infección y es muy complicado tratar luego eso. Pero no le va a suceder nada si usted está bien controlado, mm. ¿sí? Y más que todo, recuerden lo que les decía, es esta relación, tiene una relación inversa. Diabetes, enfermedad periodontal, enfermedad periodontal, diabetes. Hay pacientes que dicen, yo me tomo la medicación, porque hay pacientes disciplinados. Me tomo la medicación a la hora que es. Sigue la dieta correcta. Sigo la dieta correcta. ¿hagas ejercicio. Hago ejercicio. Pero no controlo mis niveles de glucosa. ¿Qué sucede? Usted ya tiene un problema en otro lado. Estrés. estrés? ¿Dónde? en la cavidad bucal. Usted puede tener un foco de infección que no se ve, ¿sí? Porque puede haber una movilidad dental, uh -huh. están metidas las bacterias de ahí, ¿cómo se mira? Entonces hay que estar en control, ver si no hay sangrado, ver si no le salió una apta, ver, uh -huh. sin, ver características especiales que nos produce la diabetes en la cavidad bucal, estabilizar la cavidad bucal, ¿sí? Y sus niveles de glucosa van a volver uh -huh. a la normalidad. A veces no se detecta, es por eso hago todo bien y no me funciona el tratamiento y es por eso. De la mano, odontólogo y sí. médico. ¿no Buenos días, veo varias publicidades de pasta dental en los medios, con ciertas propiedades que ofrecen. ¿Hay alguna en especial que sea mejor? El sí, supermercado, encuentra todas las perchas con diferentes marcas. Este, bueno, hoy en la actualidad ya hay un control eh, estricto de la ADA que es un sistema de regulación a nivel mundial sistema de salud entonces este eh, ya las pastas dentales ya son, ya son por lo general eh, buenas en todos los aspectos hay unas que son específicas para ciertas cosas para las encías cuando hay sangrado esto por lo general uno utiliza esta pasta dental cuando termina un tratamiento dental o pacientes que son diabéticos o pacientes que o pastas dentales incluso que tienen algo de aloe vera Sí. Que nos ayudan al colágeno de las, de, de las densidad. Ya. y Que no tenga alcohol también los enjuagues. Sí, claro, que no tengan alcohol los enjuagues. Este, y, pero lo prioritario es cepillarse los dientes. Cepillarse los dientes y en el diabético con un cepillo de cerdas blancos. Suaves. Suaves, Blanc, suaves, suaves. Doctor, eh, el diabético tiene que tener cuidado y muchas precauciones con esta enfermedad periodontal. El hilo dental tiene que tener mucho cuidado también en el uso del hilo el, dental, porque el, las encías están frágiles, débiles, sangran con facilidad, y el hilo dental corre el riesgo de, con, si no se lava bien las manos, uh -huh. va a llevar bacterias a donde hay más bacterias. Así es. El, el, el hilo dental es un instrumento ¿ya? que no sustituye al cepillo, así yeah. como el colutorio tampoco sustituye al cepillo dental. Uno debe, es una herramienta que nos ayuda a limpiar la cavidad bucal. No hay que tenerle miedo, obviamente va a haber un sangrado, pero usted si está como el paciente diabético está controlado, no le va a pasar nada. El secreto es, es estar controlado y controlado no solo por el médico, porque recordemos que eh, hay un pensamiento que dice que la, que no sea la medicación, ¿sí? La que cuida tu salud, sino los alimentos que sean tu medicación. Claro. Entonces debemos saber consumir los alimentos este, lavados, prepararlos bien, porque una cosa también importante es preparar bien los alimentos. ¿Sí? comer alimentos duros, por ejemplo en la casa nosotros a veces desayunamos zanahoria, la zanahoria solo pelada, uh -huh. entonces al masticar la zanahoria endurezco mis piezas dentales, como comerme una manzana, correcto, endurezco el, el, los ligamentos, masajeo las encías, que no es lo mismo que comerme un cereal. O, o si yo voy a consumir un yogur de los publicitarios, porque el yogur es bueno, pero hay un tipo de yogur, claro, como yogurt, el yogur griego, na, el yogur natural. Natural. Pero si yo me voy a comer el otro yogur que tiene todos los tipos de dulce, eso no es... Colorante. Nada, eso no es bueno. Así es. Aquí hay una pregunta y es interesante porque dice, buenos días, ¿por qué sangran las encías? Es una señal peligrosa, porque no, las encías no deben sangrar. Correcto. Las encías sangran por varios motivos. Usted puede tener se lastimó primero de entrada con el cepillo dental, con algún alimento, con la cuchara, con, con una. Y la otra es porque ya hay un indicio de una inflamación. Esta inflamación se produce por placa bacteriana y por cálculos. El cálculo, no sé si esté bien indicar aquí en mi mano por decir. Este es, vamos a suponer que es del diente. Mi camisa sería el hueso y esto sería la encía el cálculo se deposita en esta zona de aquí. El sarro. El sarro, el sarro es de tapa blanda y luego el, el cálculo. Entonces, ¿qué pasa? Como está tapado con la encía, ¿sí? este, el, el cálculo es una piedrita, el rato que yo cepillo, masajeo la encía en la piedra que es rugosa, sí. produce el sangrado. Ese sangrado se queda colectado ahí con bacterias y se sigue pronunciando. Entonces, ¿qué pasa? La encía se separa, se cuelga la encía, se hace una manga y viene más sangrado. Esto sigue avanzando y pasa esto. Se reduce el nivel de inserción que es del hueso y la encía, y queda descubierto el cuello del diente, que sería en este caso la muñeca. ¿Y eso de ya duele. Y eso ya molesta, porque como no está protegido, ¿sí? va a haber hipersensibilidad. Uh -huh. Recordemos que en la raíz de la pieza dental no hay esmalte, que es la capa que cubre la corona del diente. ¿sí? Uh -huh. El esmalte no existe aquí en, en, en la raíz, y el cemento radicular es más delicado. Puede caer una caries de ahí y es más complicado tratar, o sea, ya se mete en otra complicación. Y este foco de infección nos afecta directamente en los niveles de glucosa. Porque en los diabéticos es especiales, hasta usted cuando prescribe un analgésico, no puede darle aspirinas, por decir algo. ¿No ah, es sí. ¿Cierto? O sea, hasta después del tratamiento que hace en su consultorio, hasta el analgésico tiene que ser bien prescrito, porque el diabético no puede tomar todos los analgésicos. Así es, eh, ya, ya en la terapia en la terapia de regulación del dolor ya se complica, claro. antibióticos y encima hay pacientes que a veces son alérgicos a ciertas cosas, nos van cerrando las puertas a los tratamientos. Entonces, la prevención: si usted ya tiene diabetes, cuídese, haga ejercicio, lo que sabemos de una calidad de vida que ahora ya todos tenemos la información. Estilo de vida, ¿no? O sea, cuídese, aliméntese bien, eh, tome agua, alimentos saludables, que es lo que produce. La tierra, y aquí al menos en el Ecuador tenemos para escoger de maravilla, no claro. consuma cosas empacadas y más que todo esa, esa, esa transmisión de conocimientos que vaya directamente a los niños. Estamos en el momento final, mi doctor Molina. ¿Cómo les elimina los cálculos? El odontólogo. Correcto, la única forma de eliminar los cálculos es la odontólogo. Nosotros tenemos este, instrumentales y equipos adecuados para hacer este tipo de procedimientos que son preventivos, usted no se va a demorar mucho tiempo en consulta, económicamente no va a ser lo mismo que hacerse un tratamiento claro. eh, quirúrgico o, o más invasivo, ¿sí? y usted va a, a cuidar sus piezas dentales. El tratamiento se llama una profilaxis, un tratamiento periodontal en específico. Doctor Molina, muchas gracias, es muy gentil, hace pausas en su trabajo. Es el doctor Israel Molina, tiene un consorcio ISK, aquí en la avenida Eugenio, Eugenio Espejo. Espejo justamente el Consorcio ISK. Muchas gracias. Te programa se reprisa luego el noticiero, 10 y media de la noche. Les esperamos el día de mañana. Gracias, doctor Molina. A usted, muchas gracias.